Sábado estamos desde la Convención de Tatuajes de la Rural, acá en el stand del Canal de la Ciudad, y estamos con Claudio que nos va a contar qué aspectos hay que tener en cuenta para hacer un buen tatuaje. Bueno, eh, para hacer un buen tatuaje primero sería la, la higiene, que, que va fundamental. a ser fundamental eso. Y después, bueno, lo artístico. ¿Cuáles son las zonas más complicadas para un tatuador? Bueno, las que se pueden contar. El cuello, costillas. Parte por el dolor, no porque es incómodo, sino por el dolor. ¿El tatuaje más raro que has hecho? ¿El tatuaje más raro fue una cortadora de pasta en la inglés. Bueno, Claudio, nosotros vamos a recorrer el predio de la rural porque está la convención de tatuajes y vamos a ver qué hay. ¿Cuántos tatuajes tenés? Ya perdí la cuenta. 11, 12, 13, por ahí. ¿Qué le dirías a alguien como yo que no se tatuó nunca? Duele, no duele, me hago, no me hago. Hacetelo y te vas a querer hacer otro y otro y otro. Escúchame, sonaré medio anticuado, pero vos sabés que eso es para toda la vida, ¿no? Obviamente. ¿Y te la bancas? Sí. Tengo varios igual, así que. No pasa nada. ¿Por qué en la pierna? Porque la parte más blanca que tengo, una de las partes más blancas, y por el tamaño. El brazo entero, ¿por qué? Y porque nos gusta, porque nos gusta, nos gusta el dolor y, y hay que bancársela. Pero podría ser algo chiquito, ¿no? El brazo, no, ente... chiquito No, se empieza con algo chiquito y después seguimos con algo grande. ¿Y después qué sigue? Toda la espalda, ¿cómo termina? Esto? Pecho, después seguimos con el pecho. ¿Todo el pecho? Todo el pecho, todo el pecho. De hombro a hombro. Esto fue todo desde la convención de tatuajes. A mí me convencieron para hacerme la W. Lo dejo al maestro trabajando, seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.